Reté a 100 jugadores a 1 versus 1 en Minecraft PvP. Y pues para todo esto necesitaba un servidor para hacer unos buenos PvPs y encontré el indicado. Este es un servidor que por defecto tiene un survival, pero en el survival hay un warp, Warp Coliseo, y aquí puedes destrozar y pelearte contra todo mundo, contra tus amigos o quien tú quieras. Gracias Necrocraft por darme esta oportunidad. Y lo interesante de aquí es que son duelos de la 1.19, pero con el PvP de la 1.8. Me encanta el PvP. Vean, parece combo fly. Vean eso, vean cómo lo alzo. Si se dan cuenta que también nos sacamos muchos críticos y casi no nos movemos. Le voy a intentar PvPear en F5, tremendo combo. Ya no tiene efecto el hombre, los críticos. Dígale al vecino que se acerque más el router. Vean, no, o sea, ¿qué pedo? ¿Cómo lo hice volar hasta allá? Es una combinación muy rara. Y pues se podrán dar cuenta que el aim no es el mismo, el KB no es el mismo. Y pues la verdad es que todo está muy raro. Se supone que hay más de 100 espectadores en el directo, así que voy a ver si... Bueno, gracias Renzo. Gracias. Voy a hacer duelos con ustedes. Ustedes no van a tener el kit de hierro y yo el de nederite, ¿no? O sea, vamos a tener un kit igualado dependiendo de lo que vayamos a meternos. Y aquí la cuestión es que quiero que lean el chat por si les mando un duelo. Si les mando un duelo, aceptan, por favor. ¿Por qué elegí el Bad Lion? Porque el Bad Lion me permite varias cosas. Entre ellas, grabar con el replay. Y yo ahorita mismo ya estoy grabando y están viendo una perspectiva y una cinemática epiquísima de todos ustedes. Así que posen, salúdenle aquí al cielo o algo así, que se va a ver en el video, gente. Vamos a empezar con Sumo. Es una modalidad que me gusta, pero es muy curioso por el tipo de PvP. Y le damos aquí. Uy, me tocó contra un compañero que se llama Ari Ward. El primer duel, gente. Primer duel, vamos a ver cómo... Ah, pero, a ver, esperen. What the fuck. No, la sensibilidad la tengo bien fea. ¡Lo saqué volando! ¡Nice! Gané la partida. La primera partida la sentía bien rara, gente. Voy a poner 45. Toda la gente ahí pegándome en el lobby. Me metí al básico y el básico te da full iron. Te da cosas muy interesantes como manzana de noche, manzanita normal. Eso es lo que me gusta de este servidor. Necrocraft hizo las cosas muy bien. Me gusta muchísimo que le meta como que modalidades así curiosas. Y el PvP es una combinación de la 1.9 con la 1.8. Ya se dieron cuenta. El PvP es combinación y está épico. Ven, lo hago volar. Compañero vuela. Obviamente el aim pues cambia mucho. What? Brother, me ganó, brother. Según yo le había dado más hits. Ah, tenía la de noche. Hola, ¿cómo está? Es que no me acordaba que era PvP. O sea, no hay block hit. Ay, no, me va a ganar. Sí, me gana. A ver, compañero, lo siento, pero va a perder usted. Creo que la de noche no se la tenía que tomar aún, porque yo me la tomé una milésima de tiempo después. Eso va a ser la diferencia entre él y yo. Vean el combito. Puedes hacer volar a la gente, vean. A mí me da dos hits seguidos y me hace volar. Vean ese combo. Desde su perspectiva yo parecía hacker. Vamos a hacerle head twitch. Uy, buenísima. Muertísimo el compañero. Místico es otra modalidad que es muy parecida a la anterior, pero... pues... es diferente. Esta es una manzana de noche. No sé si este compañero... ¡A la madre! ¡Ve cómo lo hice volar! ¡What the fuck! Ah, otra cosa. No tengo pack de texturas. Y tremendo combito, ¿eh? Me encanta el PvP. Vean. Parece combo fly. ¡Vean eso! ¡Vean cómo lo alzo! ¡Ay! Aquí el problema es que si me engancha combo, me puede matar. Ahí está, ya. Ya con eso. Compañero, lo más seguro es que muera porque la manzana se la tomó media hora después que yo. Le metemos el combazo. Es que vean, desde otra perspectiva se va a ver increíblemente poderosísimo. ¿Cuánto le va a durar la de...? No me lo explico, pero le ganamos. Paquetes de recursos. Vamos a ponernos este texture pack. Ahora le voy a dar a Atenea. ¡Ah! Esto es fuerza. Dele, compañero, ahora sí. El lime obviamente pues mejoró mucho porque este lime me encanta. Uy, no, creo que sí me voy a tener que tomar la manzanita. Lo terminé deshaciendo. Otra cosa que me gusta mucho son los mapas. Miren, este es un mapa muy angosto. Y creo que voy a ponerme más FOB, 75 de FOB o algo así, porque no siento que tenga mucho. Este compañero va a empezar con el arco. Compañero, le damos con el arco. Según yo le había dado ahí con el arco. Voy a tomarme la de fuerza. Lo alejo tantito. ¡Uy! Manzana. Como me la tomé yo antes, necesito meter un buen combo. Si no le meto un buen combo, va a ser la dificultad máxima, gente. Le tengo que meter un buen combo. Ya se me tuvo que haber quitado el efecto. Sí, se me quita el efecto. Uy. Compañero, convito. ¡Ey! ¿Por qué no murió? ¡No! ¡Se murió! No, nice. Es que, no sé, me gusta mucho, gente. Me gusta mucho esta modalidad. A ver, ahora nos metemos a... A ver. ¡Ay, güey! ¡What the fuck! Conda queso, como estamos, hermano. Bueno, no se ve en la cámara, pero me asustaste demasiado, Pancho. Estamos a mitad de grabación, Pancho. Cáigale a jugar. Vamos a jugar. Me metí al mapa de Zeus, que lo que cambia aquí es la reparación, la protección. Vean, tengo caída de pluma 5, protección 4, etcétera, etcétera. O sea, tengo cosas interesantillas. ¡Uy! Velocidad. Brother, le dan a velocidad a Quesillo y Quesillo va a destrozar.
Es que lo maté. Es que lo deshice al compañero de dos hits. Zeus es el mejor hasta ahorita. Que por cierto, otra cosa que quiero hacer, pero lo voy a hacer hasta terminando la partida, porque este compañero ya empezó a arquear. ¿Qué pedo? Se lagueó el joven compañero. Siento que no estoy corriendo absolutamente nada. Le meto el combo. Es que el I'm aquí. ¡Madre santísima! ¡Madre santísima! Tengo que gelear. Los hits que de este compañero son inimaginables, porque ven, tiene como 500 MS. Por favor, arregle el internet. Dígale al vecino que se acerque más el router, porque los hits que me está dando son increíbles. Vean eso. Vean, no, o sea, ¿qué pedo? ¿Cómo lo hice volar hasta allá? Ah, el arco tiene la poción esa de Wither. Bueno, el efecto de Wither. Ah, ya, aquí muere. Aquí muere el compañero. Nice. A ver, lo que quería hacer. Ah, ¿qué pedo? Me metí una partida. ¿Cómo me metí una partida? Bueno, espero que me dé tiempo este hombre. Opciones del Badla. No, no me va a dar tiempo. Ahí viene el compañero. Ay, no. Compañero, deme chance, por favor. El Karma XD 777. Tremendo pro player. Vegetita contra Quesillo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que un día Vegeta se mete una partida de no premium y se ponga a jugar con streamers? Yo digo que sí ha de haber muchos youtubers así grandes que por querer jugar con otros streamers, ya sea grandes o jugadores así como buenillos o tal, si se han de meter con una cuenta falsa. ¿Tú crees que alguien con esa cantidad de suscriptores no va a tener para comprarse una alt? Compañero, le tengo que meter el combo de su vida, si no muero. Muero aquí, no quiero morir. No quiero. Uy, le maté. Estaba nada de morir, ¿eh? No, y es que ustedes dirán que si yo tienes el peor aim del mundo. Y pues sí, la cosa es que los hits te mueven distinto que en otras versiones. El aim se ve horrible, se ve muy feo. Ahora, vamos a meternos a una modalidad de las que están por acá. Así que vamos a meternos a su mito. Compañero, ay, uy, lo hubiera pegado al compañero. ¿Por qué me dejé? Uy, tiene, ¿es compañero o compañera? Bueno, es compañero con cabello largo. Bueno, su skin creo que tiene el cabello largo, ¿no? No, es que el que sí yo mete unos hits del demonio. No, me gusta demasiado, es increíble esta modalidad. Uf, tremendo compañero Hitler. Compañerín, no, es que nada, yo vengo a todos los malos, a todos los buenos y a todo mundo. Pónganme al youtuber que sea, a la personalidad que sea, a quien sea, que sí va a tratar de darlo todo. Compañero, el Karma XD77X. Ah, no era Vegetil su nombre. Pensé que era 777. A la madre, le di dos hits bien raros. One shot es buenísima, gente. ¿Qué quiere decir one shot? Pues un golpe. Así que me pongo botitas. Y si yo le pego con el arco una vez, pues muere. Aquí la cosa es que estaría bueno que pusieran como un tipo de delay. Ah, lo maté. No sé si al darle yo un hit con la mano también lo mate, yo supongo que sí. Pero lo que yo pondría sería un delay para que cada, no sé, 5 segundos puedas meter un flechazo, y que eso te obligue a que te tengas que acercar para dar un hit con la mano. ¡Uy! ¡Esa flecha iba para mí! ¡Esa flecha me rebotó! Mismo mapa. Es que la cosa aquí, que creo que si me meto como que a otra dificultad de one shot, me cambia el mapa. ¿Qué es la dificultad? Pues cuando apuesto dinero. Como se dan cuenta, en la parte de la derecha tengo 17,000. Es que le metí el flechazo de su vida al compañero. ¡Ay, Buldo HC! ¡Buldo HCF! ¡Brother! Quiero probar esto. A ver cómo va a ser. No me lo imagino. Que le amo con la manzanita. ¿Saben qué estaría épico? Velocidad. Como las cabecitas que te dan en Hypixel, ¿se acuerdan? Bueno, pues eso. Se ve muy épica la armadura que tiene. Bueno, es por el texture pack, pero se ve épico. No, es que aquí no nos empujamos nada, ¿eh? ¿Cómo es posible que yo tenga tanta vida? Bueno, es un ultimate, así es que es un compañero con rango. Vamos a ganarle al compañero con ranguito. Le ganamos al compañero con ranguito. No le ganamos. Le ganamos, no le ganamos. Se quedó quieto. Dice que sí, yo, mátame, por favor. Mismo mapa. A ver, tampoco es como que tenga que variar tanto en Build HC. En otras modalidades sí es como que necesario que cambie. Por ejemplo, en el de One Shot, ahí sí lo veo necesario de que cambie otros mapas y tal. Buldo HC en la 1.19 combinado con 1.8. Ve, no, es que la lava también se pone rara. Entiendo que se haya puesto lava, la lava es muy rara de poner. Como que todo cambia mucho. Me gustaría que todos los que estén viendo el video vengan a probarlo y que me digan que sí o por qué se te está acabando la voz. ¿Cuál era el comando para teletransportarme a ti? Diagonal Warp Coliseo. Aquí la cosa es que no nada más es full PvP, también es survival. Y la cosa en survival se pone más interesante, porque pues imagínense cuánta gente hay con rango, cuánta gente hay viciándose. Espero que la partida se dé bien. Ah, mira, la velocidad te la da el servidor. O sea, la modalidad ya va con velocidad. Velocidad por defecto. La fuerza es si tú te la quieres poner. Ay, no, no gelié. ¡No gelié! ¡No gelié! Ay, brother. Se me olvidó otra vez la manzana. Es que sí me tengo que poner pilas, porque aquí te matan con 3 hits. What the fuck, mi aim. ¿Vieron eso? Volteé a ver el piso, gente. Le estaba limpiando el piso al compañero. Pues es que sí, es que lo tenía que limpiar porque lo estaba tocando. Pero ahorita que no lo está tocando, pues tengo que aprovechar y fuá, limpiar el piso. 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 Ya no tenemos efecto. Va a terminar muriendo a las garras de que sí. Me gusta mucho esa animación de que explota. Ahora, aquí creo que sí tengo que ser consciente de que tengo que rápidamente gelear. A ver, algo que tengo duda. No sé si los que tienen rango aquí tengan como algún tipo de ventaja, ¿verdad? Pues es que son 1v1s, no deberías de tener ventaja. Pero esto también es para aimear y para entender qué tan bueno es el jugador y tal. No me digas que me va. Ay, yo pensé que me iba a sacar el servidor. Dije, si me saca el servidor, me cago en todo. Pero bueno, ya nos tocó dos personitas que tienen rango. Ya se viene el PvP decisivo porque ya no tenemos efecto. Es que este hombre está esperando a que se me acabe el efecto
y meterme el combo de mi vida. Y es que aquí vean, ya no lo puedo empujar, me va a ganar. Sí, me gana, nada. Vamos a Build HCF. Modalidad Best. ¿Qué es Build HC? O sea, no le encuentro una relación entre el Build HC y el HCF. ¿Qué tiene de HCF? El HCF sería con velocidad. Velocidad y caña. Las modalidades que tienen velocidad y caña son buenísimas. A mí me gustan mucho. Y son pocas las modalidades que tienen velocidad y caña. Compañero Kesishon le va a terminar quemando esas patrullas. No me gana, compañero. Y es que aquí no te indica cuánta vida tiene tu enemigo, Uy, le gané, increíble. Lo dio todo, muy buena partida. Es que esto es un no parar, gente. ¿Como cuántos duelos he de llevar? ¿Como 30? Super quesillo, tengo 17 mil de dinero. Sin clan, asesinato, 54 muertes, 24. ¿En qué momento morí 24 veces? No es cierto, son rumores, yo no he muerto. 25 veces son muchísimas, ¿no? No creo que haya tenido tantos duelos, según yo no es así. Ey, ¿qué pedo? ¿Y el agua? ¿Saben qué? Voy a jugar con... No mames. Gente, ¡ay, la gané! A ver, algo que no me gusta de esta versión es que no agarra el cielo. Yo quiero que tenga un cielo personalizado bonito. O sea, el cielo de este texture pack es muy bonito. Déjame decirle que lo vamos a meter el combo de su vida. Me vale madre si me quemo. 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 Ya no me vale madre. Ah, vean, de hecho sí. Uy, tremenda lava le puse, Y ahí va otra. Compañero. Nah, es que le jugamos como tremendo campeón. Y eso que gelió. Me recuerda mucho a un amigo que tenía el skin de Garfield. Se llamaba René Loquillo, ameo. El René Loquillo, ameo. Ay, ay, ay. A ver, tengamos en cuenta que este sumo, o sea, sí tiene que ver obviamente con el de la 1.7, 1.8, pero vean, hay hits muy raros. ¿El pollo oruleador? ¿Qué pedo? ¿Pero por qué no me pegan? No, no me pegan, gente. ¿Cómo voy a perder así si no me pegan? Esto es como lo del coliseo. O sea, literal lo del coliseo. Ay, me tomé la manzana. Ay, no se la tomó. Nice. A ver, estoy contra Warfall. Me tomo la pocioncita. Vamos a ver si usted se come la manzanita. Lo termino matando. Aquí es muy posible que me ganen en one shot. Ahí no necesitas habilidad de PvP. O sea, necesitas habilidad con arco. No es como que sea muy difícil. Este mapa me encanta. Este es mi mapa favorito del one shot. Está ahí arriba. Ah, está abajo. A la madre. ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy, le vi! El otro es mi favorito de one shot. Me gusta muchísimo porque hay partes así en donde como que le puedo ver por un filito. Compañerín. ¡A la madre! ¡Ay! ¡No! Con la mano no funciona. ¡A la madre! Me gano. Sí, tiene que ser con el arco forzosamente. Me gustaría que también que fuera con la mano, para que no tuvieras que acercarte tanto. Y si te acercas, que sea con peligro. Compañero, no me va a dar ni un hit. Usted se lo va a... Brother. Otra vez me toca con el René Loquillo, meo. Es que le di dos hits y dije, este vato no me va a dar ni uno. Y le dejé de cliquear por un momento y justo me metió el doble hit ese raro. El pollo ruleador. A ver si le gano, creo que sí le gano. El W tap como que no anda mucho. Como que tienes que jugar también con los críticos. Si se dan cuenta que también nos sacamos muchos críticos. Y casi no nos movemos. Se acaba de poner el DNS. Se acaba de poner el Reshadit. Que sí yo va a poder contra el Reshadit, meo. Es que hay veces en donde le empujo mucho. Y hay veces donde no le empujo nada. No, buen duel, Hasta el momento, el mejor duel de sumo que he tenido el día de hoy. Hola, brother, el Karma XD. Le prometo que si me da un hit, no me enojo. Manzanita cheta, comidita, quesillo con superpoderes. Ahora sí, AIM, por favor, no me falles. Y es que siento hasta cierto punto que no estoy corriendo. Como que no siento ese cambio de FOB, ¿sabes? Combinamos críticos. Hit, 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 hit. Nice. Les digo, gente, los críticos son lo de hoy. Me tomé la manzana, ni pedo. Ni pedo, gente. Cuando ahorita tienes el efecto de la manzana, tienes que probar, o te sirve únicamente para probar qué tan buen jugador es tu compañero y cómo tienes que hacerle para meterle un combo cuando se les quite el efecto. Ahorita ya no me queda mucho tiempo de efecto. Me quedan como 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y ya no tengo efecto. Ya no tengo efecto, gente. No mames. ¡Ay, le gané! Es que le metí un crítico. Es que los críticos son lo de hoy. A ver, tengo mucha ventaja. Tengo como 10 segundos de ventaja. No le hubiese recomendado que se lo hubiera tomado. Es que, vean, ahí siento que no estoy corriendo. Por alguna razón siento que no estoy corriendo. Así que le voy a intentar pvpear en F5. Tremendo combo. Combito. Y es que como aquí no hay block hit, da igual qué tanto veo en el aim. Ya no tiene efecto el hombre. Los críticos. Uy, nice. Creo que ya con esta sería la última partida, gente, porque ya nos aventamos un millón de partidas. Y que Kesillo solo ha perdido como... ¿Te imaginas que me matan justo cuando digo que casi no pierdo? Kesillo, el agrandadillo, le decían. A la madre. Tenía muy poca vida, compañero. La lava, nice. Como los movimientos son más robots aquí, como que te puedes dar el lujo de hacer más cosas. Y como que la lava y todo eso queda muy bien. No, buenísima partida. Me voy a echar otra, es que es increíble el Build HC. ¿Saben qué? Parece que estamos jugando en las versiones antiguitas. Me tocó contra Determination. Así que vamos a ver si el compañero determina la manera en la que le voy a humillar de una manera increíble. Vean nada más eso.
Mira, me tocó contra Bebé Cupido. Bebé Cupido, espero que haya tomado la manzana. Ahí está, ya. Nos damos la misma cantidad de hits. No, es que Cupido es tremendo pro player, ¿eh? Déjame decirle, déjame contarle que le voy a ganar. Le voy a ganar, Cupidín. O sea, es muy bueno Cupido, pero a la chingada. A la chingada. Ya, aquí. ¡Nice! Se los dije, gente. A ver, tenía la manzana. Se la comió. Yo me voy a tardar en comérmela. No mames, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Me puede ganar. No quiero que me gane por la manzana, compañero Luigi. Le voy a terminar ganando porque que si yo es tremendo pro player. Tremendo pro player. Le meto los críticos de la vida. Le meto los críticos de la vida. Los cuales van a ser tremendo como. Que si yo, ¿por qué se te va tanto la voz? No lo entiendo. No, ni siquiera yo entiendo por qué se me va tanto la voz. Ni siquiera sé por qué estoy rapeando. Que si yo, serías el mejor rapeador del mundo. Compañero, yo fui rapero en mi otra vida. En mi anterior vida fui Cancerbero, brother. Lo voy a matar.